Cayo, abre todas las puertas del palacio. Que entren esas llenas. Hay más. Es necesario que entre. Muero. No podemos entrar. A la casa de un mercader, a los dioses del Olimpo. Mancharemos nuestras conciencias. ¿Eres tú rey de los judíos? Dice
eso por ti mismo. Otros lo han hecho de mí. ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los pontífices te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho para crecer tu muerte con tanto empeño? Mi reino por ahora no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis ministros pelearían para que no fuera entregado a los pueblos. No temas. Por ahora, mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿eres tu rey? Has dicho que lo soy. Yo para eso nací. Vengo a reinar en los corazones de los justos, a transmitirle la luz divina de la gracia y de la verdad. Todo aquel que ame la verdad, escuche mi voz. ¿Y qué verdad es esa de la que me hablas? ¿Qué verdad? ¿Es Galileo Jesús? Sí, de Nazaret. Pues entonces lleva al Herodes, tetrarca de Galilea, que se halla en su palacio con motivo de las fiestas de la Pascua, que le juzgue él. Díselo de mi parte. No es decoroso que yo me entrometa en los delitos de sus súbditos. Thank you.
amigos, que no hayan acomodado a esos sencillos habitantes de Osmabolón. Acércate, profeta, y no temas. De lo contrario, el indignante de mi cólera caerá sobre tu cabeza.
haya enviado a Jesús. Pero creo que ese hombre, más que un criminal, ¡es el último!
verle israelitas. Hasta la figura de hombre ha perdido. ¿Qué nos importa que este hombre viva o muera después de la ofrenda que acaba de recibir? Gobernador de la provincia de la Judea, Sacro Imperio Romano,
estando en nuestro tribunal y sala de audiencia, oí de las acusaciones criminales de los sacerdotes, escribas y fariseos. La conmoción y clamor del pueblo contra Jesús de Nazaret, dando con todos y siendo como alborotado y conmovido toda la ciudad y al pueblo. Enseñando doctrina a Tiberio, prohibiendo a los vasallos que pagasen el tributo, por lo que causa aún mayor escándalo y presuntuoso infemo, te ha gloriado y ha dicho muchas y diferentes veces que era hijo de Dios. Siendo hombre de baja condición, hijo de un hombre artesano y de una mujer llamada María, fingiendo ser muy santo y siendo muy engañador, en que alguno se atreva a quitarlo de ella sin nuestra autoridad ni licencia. Los dos ladrones estarán igualmente colgados de sus cruces, uno a la derecha y el otro a la izquierda, residiendo en medio como rey, para mayor escarnio y afrenta, para que sea. Jesús, irás a la cruz. Jesús, condenado a muerte. Me acaban de anunciar que por ahí se desmayó un niño, si hay un tipo. Jesús fue su verdugo y no su discípulo. Ahora quiero aprender de él y marchar tras él. Quiero negarme y llevar mi cruz. Thank you.
se gozan en tu humilde amargura. Si una mano caritativa no ayuda a llevar el enorme peso de la cruz, el desgraciado no le da la culpa de Gólgota. ¡Buen hombre! ¡Ayuda al condenado! El Cirineo ayuda a llevar la cruz. Egoísta como el de Thank you.
¡No!